Bueno muchachos, eh, en el día de hoy vamos a trabajar eh, el ejercicio 4 y 5 de la unidad 6. Eh, no sin antes decirle que hagan un comentario en este video, haz cualquier pregunta, ve el video hasta el final, pausa, repite, devuelve el video en la parte que quieras, dale me gusta y suscríbete a este canal. Las metas para esta unidad son. Este, estos dos ejercicios son simple present af, affirmative or negative statements. Eh, oraciones simples, afirmativas y negativas. No con el verbo to be, con verbo, otro verbo, verbo work, verbo eh, go, verbo have. Entonces empecemos. Mi nombre es Jason Medina. Empezamos con. simple pressing statements so number 1 i walk to school i walk to school yo camino a la escuela you ride your bike to school you ride your bike to school yo monto bicicleta tu montas tu bicicleta a la escuela He works near here. Él trabaja cerca de aquí. She takes the bus to work. Ella toma el bus al trabajo. We live with our parents. Como vimos en la clase anterior, en los videos anteriores, nosotros vivimos con nuestros papás. They use. Public transportation. Nótese entonces, miren cómo cambia allí el verbo. Le agregan una S al verbo aquí en las terceras personas. Vamos a irlo explicando poco a poco que vamos pasando. Acá vamos a negar las oraciones. Supongamos, esta dice, eh, afirmativo diría, I live far from here. Yo vivo lejos, yo vivo cerca de aquí, pero resulta que vivo lejos, entonces yo lo quiero decir de una manera negativa, se diría entonces, I don't live far from here, yo no vivo lejos de aquí, I don't live far from here, no vivo lejos de aquí, si lo diríamos en afirmativo diría, I live far from here, vivo lejos de aquí, sigamos entonces con las negaciones, you don't live near here, Tú no vives cerca de aquí. He doesn't work downtown. Ahí entonces cambia otra vez la tercera persona, como se los dije. Y como acá lo pueden ver en, el, en la partecita esta que dice don't equals do not. La contracción de do plus not es don't. La contracción de does not se convierte en doesn't. So we have here, she doesn't drive to work. Ella no conduce al trabajo. Y otra vez volvemos normal. We don't live alone. Nosotros no vivimos solos. They don't need a car. Ellos no necesitan un carro. Entonces, aquí en, en, en la fotico de abajo, pueden mirarlo bien que dice. Que lo dividen los dos, que dice simple present statements with regular verbs, ya los cambia, dice I, you, we, they, ya los pone por aparte. Entonces, por un lado pone las primeras personas, luego por el otro pone las terceras personas, que es donde resulta el cambio. Entonces, vamos a empezar primero con he, she, and it, que son las terceras personas. Dice, my father has a car. Mi padre tiene un carro. ¿Por qué va con has? Porque resulta que es él. My father es he. He has a car. El segundo ejemplo es she. My mother. O sea, ella. My mother does a lot of work at home. Ella tiene mucho trabajo que hacer en casa. A lot of work. A lot of, mucho. Work, trabajo at home. En casa. Y por último, it es un, es un objeto. Decimos, the bus goes downtown. Ahí también caben los animales. Por ejemplo, the, the cat goes home. Va para la casa, el gato se va. El gato se va para su casa. Eh, the, the cat goes its home. Y, pa, y volvemos entonces al, a lo que dijimos: normal, el verbo normalito, no hay que cambiarle nada. en con I, you, we and they. So entonces decimos I have a, I have a bike. Según tengo una, yo tengo una bicicleta. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea, nuestro tarea sí, everyday, todos los días. My parents go to work. by bus o sea anoten ahí muy bien que dice my parents go to go to work by bus es una contracción que se hace en inglés go to work go to work my parents go to work by bus entonces mis mis papás se van al trabajo en bus en bus entonces si podemos volver a hacer el ejemplo entonces en el primer cuadrito que dice simple present statement Podemos volver los negativos todos para poder practicar. Entonces, practiquemos. Number one. Vamos a negar la primera. I walk to school, to school. Vamos a negar esa. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Quedaría. I don't walk to school. Recuerden la tercera persona. You don't ride your bike to school. Y aquí viene el cambio. Entonces. Le quitamos la s y le colocamos el das, doesn't. Entonces dice he doesn't work, el verbo queda igual near here. También pasa con she. She doesn't take the bus to work. We don't live with our parents. They, they don't use public transportation. Vamos a volver entonces a afirmativa el segundo eh, la segunda columna quedaría entonces I live far from here you live near here aquí viene el cambio he works downtown bien así es she drives to work eso tercera persona she drives to work we live alone vivimos solos They need a car. Entonces eso quedaría en igual. Pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación. Como les he dicho en, en los videos anteriores. En las clases anteriores también. Eh, hay que tener en cuenta la pronunciación. Pero lo que hace, que hace que, que hace que nos escuchemos bien. Practicar, practicar, practicar Entonces tenemos primera columna: dice take, takes sleep sleeps drives drives drive drives study studies Miren el cambio que resulta con study the y change to change the y for i and s entonces cambiamos cambiamos la y por i latina colocamos la i la s Y aquí viene lo que siempre hablamos <coughs> en las clases estamos eh, las terminaciones en que ya por ejemplo si termina en dance, 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 ¿cómo hacemos para darle un cambio a esa palabra que se vea que ella baila por ejemplo? Ya dice she dances. El otro, watch, ya termina en ese sonido de ch. ¿Cómo hacemos en ese sentido para si le agregamos una E y una S que suene diferente? Decimos he watches. El miro, el mira. Watches. Mira él o mira ella. She watches o he or he watches. Y los irregulares son los que cambian definitivamente. Por ejemplo, do, das. Solamente hay que agregarle una e y una s, pero cambia totalmente la pronunciación. Das. Irregular. Have, has. She has a bike. Ella tiene una bike, una bicicleta. Verbos ending he, she and it. Cómo terminan entonces seguimos otra vez con los ejemplos. He walks. He writes. He studies. He Watches, ahí está. Él camina, he walks. Él, ella monta, monta motorcycle, horse, caballo, bike también se usa para eso. Porque hubo muchas, muchos confusiones en los ejercicios anteriores que era drive y drive solamente se utiliza para carro, camiones. Eh, eh, no para, no para bicicleta ni para porque es montar en inglés son dos diferentes uno sería ride, drive que es manejar y ride, montar de montar a caballo entonces ride a horse entonces dice she studies y el otro he watches si diríamos it walks sería un animal, por ejemplo si camina it walks, ya los demás verbos no no se podrían hacer con it porque los animales no por ejemplo el mono y un mono que tiene en un circo de pronto it rides a motorcycle por ejemplo un mono que, que maneja motocicleta en un a circus okay muchachos entonces hasta aquí llegamos de eh, exercise number four and number five thank you very much vayan entonces como lo dice ahí al classroom eh, hagan la tarea que les que le corresponde al, al al a esta a este ejercicio muchas gracias por ver el video nos vemos